aguantaron las mordidas de la jauría. Xolospintles de Tijuana y Santos Laguna terminaron con un empate sin anotaciones en el partido que se disputó el pasado sábado en el Estadio Caliente, correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2013 de la Liga MX. Los Xolos mandaron la primera señal de alerta al arco defendido por Osvaldo Sánchez al minuto 3, cuando Fernando Arce cobró un tiro libre y mandó centro que Pablo César Aguilar rematara con el pie en el área chica, sin embargo el portero atajó. Al minuto 10, los perros Azteca continuaron atacando y Joe Corona sacó disparo desde fuera del área que pasó rozando el travesaño de los guerreros. Fernando Arce creó otra oportunidad de peligro al 15, cuando recibió el esférico de manos de Cirilo Saucedo y tras conducirlo desde el mediocampo intentó sorprender a Sánchez con potente disparo de media distancia, mas este pasó a un costado del poste derecho. Santos puso a temblar a los aficionados cuando al minuto 37 lograron que el balón se incrustara en las redes. Sin embargo, el juez de línea marcó fuera de lugar para alivio de la gente. Ya en la segunda mitad, al minuto 50, Raúl Enríquez se encargó de cobrar un tiro libre en el que el balón pegó en el travesaño y pareció cruzar la línea, mas el árbitro no marcó el tanto ante el disgusto de los fanáticos y jugadores. Desde el minuto 65, Santos dejó en claro que venía al Estadio Caliente por un empate, cuando el técnico Pedro Caiciña mandó a la mayoría de sus elementos de su lado del campo, lo que obligó a Antonio Mohamed a ingresar elementos de ataque, como Rodrigo Márquez, Richard Ruiz y Bruno Piceno. Con el resultado, los dirigidos por el turco Mohamed llegan a 18 puntos en el torneo, mientras que la comarca suma 23 unidades. Para Frontera.info, con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.